lo que Jesús hizo en nuestra vida desde que lo recibimos. Y es importante entender si se puede perder la salvación, se puede deshacer lo que Jesús hizo en nosotros. Escuchemos esta interesante reflexión. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Antes de responder esta pregunta, debemos definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración, o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son las que hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Lo evidenciamos en Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8-9. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa. Cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna. Sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace.
Pero entonces, vemos que hay objeciones y argumentos en contra muy frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. Una es, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Miren el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Segundo, la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amigos, definitivamente un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Está en Romanos 8:38-39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versos 28 al 29. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas 1:24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En conclusión, debemos diferenciar la manera en que recibimos salvación de la manera como debemos vivir delante de Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, cuatro hechos definitivos sucedieron. El primer hecho definitivo e irreversible e indubitable es que Jesucristo entró en nuestra vida. Aquí lo dice Jesús y aquí está escrito y esto no se puede cambiar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted le abrió la puerta, si usted recibió a Jesús, Jesús entró en su vida. Segundo hecho definitivo, indubitable, irreversible. Nuestros pecados fueron perdonados. Colosenses 1:14 dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tercer hecho definitivo, indubitable, irreversible, es que llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es como cuando alguien embaraza a su esposa. Ya la embarazó, es algo que no se puede revertir, es algo que ya está allí. Se puede interrumpir mediante el acto cobarde del asesinato que llaman aborto, pero la vida ya está ahí. Ya no se puede echar vuelta para atrás, ya se inició el proceso. De igual manera, cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios porque fuimos engendrados por Dios. Y el cuarto hecho definitivo, irreversible e indubitable que comenzó en nuestra vida es que hemos empezado una vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a veces hay quienes reciben a Cristo y nada pasa en sus vidas. A mí me han dicho, es que yo recibí a Cristo y pasaron años y nunca pasó nada. He conocido a otros que me han dicho, yo recibí a Cristo, hice la oración, pero no pasó nada. Recuerden, la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le cuento brevemente un testimonio de dos personas que vivían juntas. Las dos personas fueron a una conferencia a escuchar el testimonio de un hombre que Dios rescató de las drogas y del pandillerismo, Nicky Cruz. Y este hombre llamó
a quienes quisieran recibir a Cristo, y las dos personas pasaron, las dos personas recibieron a Cristo. Sin embargo, después de ese suceso, una de las dos personas empezó a ser discipulada por algunos hermanos y familiares, mientras que la otra persona simplemente no volvió a escuchar nada más, no volvió a tener relación con el otro y simplemente siguió con el curso de su vida. Esta persona que empezó a recibir la palabra de Dios, se convirtió, se bautizó, empezó a servir a Dios, mientras que la otra continuó su vida durante cerca de 18 años. En ese tiempo tuvo un hijo y ese hijo, cuando ya tuvo 17 años, conoció a Cristo y fue con la mamá y le dijo: mira, estoy yendo a un grupo, y llevó a la mamá al grupo, y entonces ella tuvo un reencuentro con Cristo y empezó a estudiar la palabra de Dios y se bautizó y empezó a crecer y se consagró y empezó a servir a Dios. Unos 3 años después, ese mismo predicador Nicky Cruz visitó de nuevo la Ciudad de México y esta persona lo fue a ver y le hizo una carta diciéndole que valía la pena lo que estaba haciendo, porque ella tardó 20 años para realmente poder entregarle su vida a Cristo, pero lo que había hecho 20 años atrás sí había hecho una diferencia en su vida. Y lo que nos cuenta es que Nicky Cruz leyó la carta, lloró y le dijo que estaba a punto de ya renunciar y de dejar de hacer las giras que hacía por todo el mundo, porque mucha gente recibía a Cristo, pero no veía ningún avance, no veía vidas convertidas. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos personas que vivían juntas y que una en menos de 6 meses ya estaba entregada a Cristo y la otra tardó 20 años? La diferencia fue la fe. La diferencia fue que la palabra de Dios fue impartida a la vida de esa persona, mientras que la otra persona, como rompió relación con esta, nunca más tuvo ninguna relación. De ahí la importancia de que si recibe a alguien a Cristo y no es alimentado con la palabra de Dios, se puede quedar así por años y esa vida nueva es retrasada. Sin embargo, cuando somos conscientes de eso, si yo recibí a Cristo, entonces yo tengo que aplicarme con la palabra de Dios, y sobre todo, si yo he ganado a alguien para Cristo, es mi responsabilidad sembrar la palabra, sembrarla en su vida para que dé fruto y entonces pueda crecer y pueda vivir en esa nueva vida. Porque Jesús dijo cuál es el tipo de vida que quiere para nosotros. En Juan 10:10 él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.